Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión, ¿verdad? Solo déjenme revisar aquí algo que quiero cerrar. Bueno, estaba viendo en el grupo que una les enviaban, y veamos aquí, Flor Sánchez les enviaba una información del avance de la plataforma. Dice que allí les mandó como una fotito, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe de avanzar en cada semana? Y dice que cada jueves se va a estar tomando nota del avance del curso, es decir, de cómo usted vaya avanzando en la plataforma. Y si usted ya se dio cuenta, es bien sencillo. Son laboratorios bien cortos y eso es lo que usted tiene que enviar. No es mucho. Entonces, pues en este momento, quiero que veamos otra vez la plataforma. Alguien decía que, bueno, alguien preguntaba que no había podido escuchar la sesión. Pues bueno, lastimosamente tuvo un problema técnico. En realidad, tareas no dejamos, ¿verdad? De mi parte, o sea, yo no dejo. Simplemente usted tiene que cumplir con lo que ya hemos entendido, que son los laboratorios de la plataforma. Luego, no sé si al final Mauricio Cubillas decía que no había respondido la página en ese momento, pero no sé si al final lo logró. Y también ahí estaba diciendo alguien que no dejaba abrir la sesión. Entonces, hay algunos que están diciendo ahorita que no se pueden conectar a Zoom. Realmente eso sí ya son como problemas bien propios, ¿verdad? Ya problemas muy locales, muy personales de los participantes. Porque no se sabe exactamente qué puede estar pasando, si es el software, si es el internet, si es el dispositivo. Entonces pueden estar sucediendo varias cosas. Quiero mostrarles nuevamente la plataforma. Puede ser que algunos ya lo hayan logrado, pero puede ser que otros no. Alguien decía que no podía ver los videos. Al final no sé si es que lo habrán logrado, pero en esta sesión, yo no, digamos que sí es el tiempo para revisar la plataforma, ¿verdad? Yo puedo estar revisando la plataforma con ustedes, pero igual, ¿verdad? Yo tengo como mis contenidos desarrollados aparte también para que usted por sí mismo vaya viendo la parte de los recursos en la plataforma. Pero este día voy a ingresar. Estamos en la sección 1. Aquí en los conceptos básicos. Ya, pues ayer correspondió, es cierto, dejamos una guía que solo empezamos. Puede ser que alguno la haya continuado y a lo mejor la haya terminado, pero puede ser que algunos ya no siguieron. Y no es porque no se quiera, sino que simplemente a veces no tenemos el tiempo suficiente para continuar con las guías o los recursos. Pero lo podemos continuar y si surgen igual dentro de la experiencia alguno que haya practicado la guía que no terminamos y dentro de su experiencia nos quiere compartir, pues igual bienvenido. Para este día corresponde ver el tema de la combinación de teclas.
algunos métodos para agilizar la navegación dentro de Excel. Vean que aquí aparecen las flechas que son como muy importantes y básicas en el uso de Excel, porque nos permiten desplazarnos entre las celdas con las direcciones lógicas que están ahí, ¿verdad? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Utilizando el mouse, al dar clic izquierdo, seleccionamos cualquier celda y al mantenerlo presionado y arrastrarlo en un área determinada, se selecciona un rango. La navegación entre celdas. El clic izquierdo es el normal. Al dar clic izquierdo en cualquier celda en la pantalla, aquí en realidad no es el izquierdo, aquí en realidad es el clic derecho. Para que podamos ver este menú que aparece aquí, la verdad es el clic derecho para poder ver este menú. Porque con el clic izquierdo nosotros seleccionamos, hacemos clic con el normal. Con el clic derecho ya nos aparecen opciones. Dependiendo del contexto en donde estemos trabajando, así nos aparecen opciones con el clic derecho. Otro tipo de navegación entre celdas. ¿Qué sucede cuando presionamos control? La mantenemos presionada la tecla y usamos las flechas. Nos va a permitir navegar hasta el final del área de trabajo de Excel. Selección correlativa. De pronto queremos seleccionar áreas correlativas. Entonces ahí presionamos la tecla Shift. La mantenemos presionada y utilizamos las flechas en combinación dependiendo del sentido a donde queramos seleccionar celdas. Selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas es la combinación de las dos teclas. Control más Shift, las dos teclas presionadas, más la dirección que se necesite. Nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo de Excel. Esa es una selección correlativa. Selección no correlativa. Se presiona la tecla Control, se mantiene presionada, más utilizando el clic izquierdo. Nos permite seleccionar celdas sin llevar un orden definido. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos en el video. Para este día voy a darle play al video. Quizás le voy a estar dando play solo si ustedes lo solicitan, pero de lo contrario, pues nos vamos a saltar el video. Este día lo voy a hacer para ver algunos ejemplos de aplicación de los métodos abreviados. Luego de eso, les voy a compartir otros métodos abreviados que la importancia de esto es agilizar el trabajo. Algunas veces queremos hacer algo bien rápido y eso va a depender de la práctica. ¿Con qué frecuencia nosotros utilicemos un determinado proceso? Entonces, a veces sirven los atajos, los métodos abreviados de teclado o combinaciones de teclas. Entonces, veamos unos ejemplos y luego les comparto otros y vamos a practicarlos. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo, es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo. Esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio, una tabla de ventas del primer semestre del año 2000X, donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio, teniendo como resultado
una columna total, así como también una fila total, que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo, para poder hacer la navegación, vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado, también llamadas flechas de navegación. O podemos también utilizar nuestro mouse. Al darle clic en cada una de las celdas, estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar, por ejemplo, ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla, copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos. Como por ejemplo, resaltar valores mayores a 7000. Observen, aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla control en su teclado y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos, dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama, repetimos, selección no correlativa. Si quisiéramos utilizar la selección correlativa, basta con seleccionar un valor, mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo, hacia la derecha, o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso, tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla, basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado, y es muy importante. Mantener presionada la tecla control y presionar una de las teclas de navegación, por ejemplo, la de la derecha, nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango, rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado, podemos también presionar la tecla Shift, que se encuentra arriba de la tecla Control, presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo. Esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora, si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo, es más fácil que utilicemos la tecla Control, luego la tecla Shift, presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y de esta manera vamos a seleccionar todo nuestro rango, rango en el que estamos trabajando, ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que, por ejemplo, en la columna J ya no tenemos datos, y mucho menos en la fila 16. De esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo. Si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección, serás eficaz en tu trabajo. Recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos. Bien, entonces sabemos que abajo del video aparece un enlace que es donde vamos a descargar el archivo de práctica. Cuando usted hace clic aquí, descargamos el archivo de práctica para poder hacer pues la respectiva práctica. A continuación, el siguiente icono, que es equivalente acá, que presionemos siguiente. Ya sea que presionemos siguiente o que hagamos clic en el icono de laboratorio.
Entonces ahí le aparece el laboratorio que usted pues ya puede, no siempre es necesario esperar la clase para hacer el laboratorio, porque usted puede ir avanzando y haciéndolo antes, y eso es mucho mejor. Solo quiero desarrollar este laboratorio con ustedes, ¿verdad? No lo voy a desarrollar todo porque eso los tiene que hacer usted. Puede ser que algunos ya lo hicieron. Por ejemplo, la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es la definición de las celdas en Excel? Un voluntario que nos diga cuál es la respuesta. Es la literal D, es la intersección entre los rangos y columnas. No, entre las filas y columnas, perdón, la C. Es la C, ¿verdad? Ajá. ¿Norman está de acuerdo? Sí, claro. Ok, vamos a seleccionar la C. En la pregunta 2, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto, rango que está actualmente seleccionado? ¿Respuesta? ¿Voluntarios para responder? Rango activo. Exacto. ¿Cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de rango? ¿Cuál será la respuesta? La literal A. Es A, ¿verdad? Es la primera opción. ¿Cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa? ¿Cuándo lo puede? La D. Ajá. Entonces usted, cuando ya esté seguro, ¿verdad?, de las respuestas, pues entonces usted envía. Y fíjese que solo eso es lo que tiene que hacer para presentar su avance, para que se vea su presencia en la plataforma. Es lo único que tiene que hacer. Entonces, cuando usted ya está seguro de las respuestas, presiona enviar. Y eso pues ya le queda registrado a usted que ya en este momento se ha ganado 33 de 33 puntos, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que ir haciendo usted. Claro, este solo quería hacerlo nada más para que algunos quizás todavía que han tenido alguna dificultad, pues para que lo viera, ¿verdad? Ya posteriormente ya no podríamos estar haciendo los laboratorios entre todos. Es un trabajo individual. José Alejandro. Buenas noches, Liz. Sí, buenas noches. Y por ejemplo, si uno se equivoca, por así decir, en una de las respuestas, ahí le aparece a uno también. Sí, le aparece que está incorrecto. Ajá. Ah, ok. Sí. ¿Y eso no generaría algún inconveniente, licenciada? Fíjese que como le piden una nota mínima, que creo que es, no me acuerdo si es 7 o es 8, el que tiene que tener para que todas las vaya pasando. Usted apúntele primero a 10, y si no, primero Dios que sea 8, ¿verdad? Okay. Pero mejor no se confía en el 7, no vaya a ser que con 7, aunque creo que sí, pero mejor apúntele entre 8 a 10. Va perfecto, licenciada. Para que su nota mínima también sea, hay una nota mínima para aprobar, ¿verdad? Bien, entonces estaríamos haciendo, digamos, el laboratorio correspondiente al tema. Ahora, pues, practiquemos esos métodos abreviados y voy a abrir el archivo que dejamos pendiente ayer. Les voy a presentar eso en este momento. Y de paso, vamos a ir quizá haciendo las dos cosas, ¿verdad? A ver, el archivo que teníamos ayer era este. Ahí nos habíamos quedado. Una compañera nos preguntaba, ¿verdad? ¿Y cómo hago para saber si mi computadora, el punto es el decimal o es la coma decimal?
Fíjese que yo andaba cerca. Lo que pasa es que lo vi tan rápido que lo pasé. No sé si alguien lo descubrió. Cristian. Una pregunta con respecto a esa guía, ¿la tenemos que entregar No, no. o solo es para ejercicio? Todo es para práctica y para que usted lo pueda Ah. tener como material de apoyo. Sí. De acuerdo, gracias. Sí, aquí la única calificación, como les digo, es la que, es esa de los laboratorios. Esa es la que se le registra. Y por supuesto, su conexión en Zoom, ¿verdad? Ya hablamos del tiempo, que son 60 minutos, mejor más y no menos. Ya hablamos de su nombre completo en la casilla de Zoom, ya hablamos de su tema. Perdón, he tenido varios problemas conectados. Mauricio nos dice que ha tenido varios problemas. Así es, y yo quería aprovechar para consultar algo que me ha quedado duda. ¿Dónde se va a descargar lo que para que nosotros practiquemos? Porque eso sí no lo comprendí ahora. Y hoy en la tarde no me dejó, o sea, la página no me cargaba, ¿cómo explicar? No responde, me decía, no pude, porque quise pues, meterme más, ¿verdad? Para familiarizarme, pero no pude, disculpe que interrumpa, aprovechar. Sí, no hay problema, Mauricio. Fíjese que al inicio estábamos hablando de eso, que yo pensaría que ya es un problema bien particular suyo, porque no sé a quién más le ha pasado, porque yo he logrado abrir la plataforma. Y vaya, puede ser varias cosas, ¿verdad? Puede ser quizás el internet a lo mejor. Aunque si es un sitio web, digamos que no le va a consumir tanto, no le debería de costar, pero vamos a probar algunas cosas. Quizás en su equipo usted tendría que hacer como varias pruebas. Una, la conexión a internet, otra que sea el dispositivo que usa, otra que sea el navegador. A lo mejor hay que limpiar historial, a lo mejor hay que borrar caché, a lo mejor hay que utilizar otro navegador, a lo mejor hay que navegar en una ventana de incógnito. Hay que hacer como muchas pruebas, ¿verdad? Porque yo entiendo que el caso es particular, es creo que solamente suyo, porque no sé quién más estuvo con inconvenientes con la plataforma. Y los ejercicios de práctica en la plataforma, no sé, tampoco estuvo al inicio, ¿verdad? Porque acabo de estar presentando la plataforma. Acabo de estar Sí, no presentando. logré conectarme. Acabo de estar presentando, se lo voy a mostrar nuevamente. Aquí, por ejemplo, esta es la plataforma. Y decíamos que este es el icono para que viéramos la teoría correspondiente al tema. Este es el icono para ver el video corto explicativo del tema. Y abajo del video les va a aparecer siempre un enlace. Allí es donde está el archivo de práctica que usted puede descargar para hacer la práctica, ¿verdad? Correspondiente. Y pues acabamos de mostrar también la solución del laboratorio, que por cierto aquí está todavía, no se ha actualizado, no se ha borrado. Aquí está para que usted pueda responder el laboratorio, ¿verdad? Que dijimos que solo lo íbamos a hacer ahora entre todos, pero que ya después ustedes tienen que hacerlo de forma individual los laboratorios. Entonces, esta es la estructura de la plataforma. Entonces, en su caso, Mauricio, habría que hacer algunas revisiones. Habría que hacer algunas pruebas, ¿verdad? Pero no sé si La le quedó, no sé si le quedó claro la parte del archivo de práctica que se localiza en el icono del video. Después del video, se localiza el enlace para descargar el archivo. Y eso solo es material de apoyo. Usted no tiene que entregar nada. Simplemente lo que sí se les obliga a terminar son los laboratorios. Y eso sí que los tienen que enviar. Sí, no sé si le ayudé un poco. ¿Cómo? Sí, ahora más o menos eso es como le dije, pero ya después ya no me dejó el programa. Pero bueno, voy a continuar, ¿verdad? Gracias. Sí, pruebe todas esas posibilidades que le he dado, pruébelas todas. Ah, sí. ¿Verdad?
a lo mejor desinstalar el navegador e instalarlo nuevamente, a lo mejor. Le agradezco. Sí, con gusto. Para que le pueda funcionar, ¿verdad? Entonces, yo vuelvo al archivo que teníamos en la clase de ayer, en la que les decía que alguien preguntaba sobre el separador de decimales. Y nos vamos a archivo. La verdad que andaba cerca y no lo localicé en ese momento. Aquí en opciones. Se me abrió otra cosa, me interrumpió algo ahí. Y lo tenemos aquí en avanzadas. Aquí dice usar separadores del sistema. Esto está en gris, pero digamos que yo le desactivo la casilla de usar separadores del sistema. Aquí me puedo dar cuenta que el separador decimal es el punto y el separador de miles es la coma. Estos son los valores predeterminados. Alguien puede venir y decir, no, yo quiero que no sea el punto, que sea la coma, y se le escribe. Y que no sea la coma el separador de miles, sino que sea el punto. Pero yo mejor prefiero dejarle los valores predeterminados, porque así, por lo menos yo así estoy acostumbrada y creo que la gran mayoría estamos acostumbrados a que el separador decimal sea el punto y que el separador de miles sea la coma. Entonces mejor lo dejo de manera predeterminada, usar separadores del sistema. Como no he cambiado nada, voy a presionar cancelar. Entonces ahí está respondiendo a la pregunta que nos hacía una compañera. Sí, gracias. ¿Qué? Para saber, ¿verdad?, que cuál es mi separador, cuál es el que tiene el Excel. Vamos a continuar con la introducción de datos. Nos habíamos quedado en la celda A8. Ahora nos dice que en la celda A9 vamos a escribir 1200. Pero dice 1200 euros. Pues es que ahí va a depender, ¿verdad? Fíjense que si yo me ubico en la celda, a mí me aparece el signo de dólar, porque para nosotros es el signo de dólar, el predeterminado. Si yo hago clic en ese signo de dólar, me va a colocar un signo de dólar. Cuando ustedes tengan que escribir cifras en dinero, ustedes no tienen que escribir el signo de dólar, sino que lo tienen que aplicar haciendo clic ahí. Pero aquí, en esa flecha, están los otros formatos disponibles. Por ejemplo, el de Español España dice, ahí está el euro, ¿verdad? Por ejemplo, para inglés Reino Unido, el euro 1, 2, 3, pues mire que ahí está la diferencia en que el signo lo coloca a la izquierda. Ya con esas monedas y ya no se vea. De ahí está este otro tipo de moneda, pero para nosotros es el 1200 en dólares, ¿verdad? Dice que Excel visualizará en la celda el valor tal y como se introdujo. Le voy a quitar, fíjense que el tipo de dato predeterminado de las celdas es general. Voy a hacer clic aquí donde dice general. Y digamos, yo escribo, muy probablemente, si yo escribo signo de dólar y escribo 1200, probablemente Excel me lo interprete automáticamente que estoy, ajá, vean, automáticamente me lo convirtió a moneda. No me lo dejó en texto, sino que me lo convirtió a moneda. Yo escribí el signo de dólar y automáticamente lo convirtió. Entonces, dice Excel visualizará en la celda el valor tal y como se introdujo, añadiendo el punto de los miles. En mi caso, porque como es coma, ¿verdad? Entonces, ahí está.
añadiendo el punto de los miles. Yo no le escribí la coma. Automáticamente Excel lo hizo. Pero en la barra de fórmulas, el valor será 1200. Y eso véalo usted. En la celda está con coma. Pero en la barra de fórmulas están los números sin separador. Se está comportando como número. Recuerda que para comprobar el valor en la barra de fórmulas, basta con volver a situarse en la celda y mirar hacia arriba en la fórmula, que es lo que acabamos de ver. El símbolo monetario deberá escribirse correctamente, si no Excel lo tomará como dato tipo texto y lo alineará a la izquierda. Si yo no hubiese escrito, si yo no hubiese escrito el signo de dólar primero, 1200, sino que hubiese escrito 1200 y el signo de dólar, pues ahí está malo completamente, ¿verdad? Y eso ya lo aprendimos ayer, que si el número automáticamente se alinea a la izquierda, entonces eso no es un número, eso no nos va a servir. Aunque allí me sigue diciendo que está como moneda. Solo voy a hacer una prueba. Exacto, ahí tengo un error. Porque yo estoy tratando de hacer una suma en una celda que no es número. Porque esta celda, a pesar de que nosotros vemos números, pero no es número, sino que es un texto. Entonces yo estoy queriendo sumar una celda que no es número. Entonces, pues voy a tener ese error. Y lo voy a dejar ahí con intención para que ustedes se acuerden. Entonces hay que escribir correctamente, ¿verdad? En la celda A10 vamos a escribir 12 entre 12. Y vean ustedes que lo que tenemos es como que si yo hubiese escrito una fecha. Queríamos introducir una fracción. Ahí me está interpretando Excel como que si yo quise escribir 12 de diciembre. Y nada que ver, yo no quise escribir eso. Yo quise dejar 12 entre 12. Entonces, para que no lo tome como fecha, para escribir una fracción, hay que colocar delante un cero y un espacio en blanco. Si no dejamos el espacio en blanco, Excel lo tomará como un texto. Natalie, sí. Por ejemplo, en mi computadora, el 1200 me salió con decimales, pero es por la configuración quizás que tiene el Excel. Uh-huh. Ah, ok. No hay ningún problema. Salud. Perdón. Sí, pero fíjese que lo puede arreglar así. Quizás lo voy a volver un valor numérico. 1200. Y yo intencionalmente le voy a poner decimales porque usted puede hacer lo siguiente. A mí no me salió con decimales. Pero si yo quisiera decimales, están estos iconos que están acá. Este sirve para disminuir decimales y este para aumentar decimales. Entonces usted puede hacer eso. Usted no va a decir, digamos, yo le voy a aumentar. Voy a hacer clic, vea que ya tengo un decimal, tengo dos decimales, tres decimales, cuatro. Con ese icono aumento decimales, pero si yo no quiero que me salgan decimales, porque de todas maneras es .00. Con este icono se los quitamos. Disminuir decimales, ese icono. Y ahí se van disminuyendo hasta que yo tengo una cantidad entera. En el caso que no quiera decimales, que no sean decimales representativos. Perdón, hay dos participantes, dice levantando la mano, solo que no veo quiénes son. Vamos a ver. Muchas gracias. Ok, Katherine, un gusto. No sé quién más tenía levantada. No, Katherine, ¿verdad? Sí, adelante. En mi caso, cuando quiero hacer como una, poner un número, o sea, le pongo el 1200, digamos, sin coma, sin punto,
pero mi Excel automáticamente me lo pasa así como un número normal, pero no me le pone comas, ni punto, ni nada, no sé si está bien. Igual hice la operación que hizo usted de hacer la suma, y igual me lo sumó. Entonces sí me lo toma como número, pero no le he puesto punto ni coma. Ajá, fíjese que yo tampoco. Fíjese que lo voy a hacer otra vez. Dice aquí en la celda A9. Vea que el formato que tiene ahorita es el de moneda, porque automáticamente se le aplicó. Porque yo le escribí un signo de dólar, pero lo voy a convertir en el formato predeterminado de la celda, que el formato predeterminado es este, que dice general. Si yo lo dejo en general, vea que ahí está el 1200 como número normal. Pero como yo le hice clic al signo de dólar, entonces automáticamente le ubicó la coma de los miles y el punto de los decimales. Ah, sí, ya. Entonces vino que la otra, que la otra compañera nos dijo, pero es que me aparece punto cero cero. Está bien si queremos decimales, y si no los queremos, pues aquí están estos dos iconos para disminuir o aumentar decimal. Gracias. Ok, un gusto. Bien, luego aparece el de la celda A10, ¿verdad? Que estábamos... habíamos escrito, nosotros escribimos 12 entre 12. Y Excel lo interpreta como fecha. Pero entonces nos dice la indicación. Si no quiere que le salga como fecha, escriba 0 espacio 12 entre 12. Y entonces allí pues ya automáticamente me deja el resultado de la división, ¿verdad? El resultado de la división, que es 1. Y véalo aquí en la barra de fórmulas, que también tenemos pues un número 1. Dice que en la celda A11 vamos a escribir 0 espacio 1 tercio. Y vea que aquí nos lo dejó como 1 tercio, como número, porque está alineado a la derecha. Y en la barra de fórmulas está como decimal. Y ahí pues no hay ningún problema con eso. Y esa explicación también nos la da. Ahora, vamos a situarnos en la celda A12 y vamos a escribir 0, 12, 24. 0 espacio, 12 entre 24. Pues eso es equivalente a 1/2. Y aquí vemos en la barra de fórmula el número decimal de esa fracción. Ahora, vamos a situarnos en B1. Y en B1 vamos a escribir 1/1/1900. Como quien dice 1 de enero de 1900. Pues allí no representa mayor problema, ¿verdad? Porque Excel lo interpreta, ok, es una fecha. Ningún problema. Luego tenemos... En la celda B2 vamos a escribir 12. Como algunas veces nosotros las fechas las separamos por diagonales y algunas veces por guiones, que para nosotros es válido, los dos formatos son válidos. Para Excel también es válido los dos formatos. 12 de diciembre, si lo queremos llamar así, de 1900. Entonces ahí está, ¿verdad? Solo que mire que yo lo escribí con guión, y él automáticamente le pone las plecas, ¿verdad? Lo ha interpretado como fecha. Entonces, para introducir fechas, pues, podemos introducirlo de las dos maneras. Vamos a escribir en B3, 1, 1 de 2000. Pues ahí casi que el mismo ejemplo, ¿verdad? Si yo regreso, vea que el contenido en la barra de fórmulas es el mismo. Aquí tengo como ejemplo de introducción de fechas. Ahora en B4 viene algo que tenemos que ver. Vamos a escribir 12-13-1994. Algunos formatos de fecha
Nosotros quizás estamos más acostumbrados a escribir día, mes, año. Quizás en el formato americano se escribe mes, día, año. Pareciera que esa fecha no está incorrecta. Debería de estar buena si el formato fuese mes, día, año. Pero voy a hacer más ancha esta columna para que puedan ver la diferencia. Estas fechas están acertadas porque el formato de fecha es día, mes, año. No que no se pueda, pero hay que ir a cambiar ese formato si queremos que nuestra fecha sea representada como mes, día, año. Ahí no lo aceptó, porque para Excel no hay un mes 13. O sea, no hay un 12, un día 12 del mes 13 de 1994. Por eso es que lo ha dejado como un dato erróneo, ¿no?, a la hora de ingresarlo. Luego en B5 vamos a introducir 30.02.994, que este también es un dato, que ese no existe, por más que le busquemos un 30 de febrero, no existe un 30 de febrero, entonces por eso la fecha igual la deja como un dato incorrecto. Usted puede usar esos números como texto, pero eso para Excel eso no es una fecha. Luego tenemos que en la celda B6 escribimos 12 de mayo y ahí no hay ningún problema. Podemos hacer la introducción de una fecha así como yo la escribí y Excel interpreta la fecha como tal, día y mes. En la celda B7 introducimos 12 de mayo de 1995, 12 de mayo de 1995. Pues esto es válido y vean que lo alinea, incluso el mes lo abrevia, ¿verdad? Lo abrevia el mes. En la celda B8 escribimos mayo-1995, mayo-1995 y lo interpreta como fecha, porque lo ha alineado automáticamente a la derecha. Entonces dice, ok, es mayo-95, mayo de 1995. En C1, qué suerte que no tuvimos que borrar, porque yo lo quería dejar ese valor como con intención que estuviera ahí. En C1, vamos a escribir 02.0. Y eso como lo ha interpretado como hora, porque vean aquí en la barra de fórmulas, incluso lo ha dejado como formato hora, minuto, segundo. En la celda C2, 12.30.12, como si fueran las 12:30 con 12 segundos. Y pues no hay ningún problema. Excel lo ha interpretado como hora. En C3, la hora 22, el minuto 12, sin ningún problema. En la C4, 10 p.m., automáticamente interpretó que es una hora. Le voy a dar un ancho para que pueda notar la alineación. Si escribimos, vean aquí, el valor de la celda, yo escribí 10 p.m. nada más, y en la barra de fórmulas ha interpretado por el p.m. de que es la hora 22. En la celda C5, escribo 10 a.m. y vea que no le estoy dejando espacio. Escribí 10 a.m. junto y para Excel eso es un texto cualquiera. Por más que yo lo quiera ver como hora, Excel no lo está viendo como hora, lo está viendo como un texto normal. Pero si escribimos en la celda, si le damos un espacio, 10 espacio a.m., lo interpreta como hora. En C7, quizás aquí solo para dejar el ejemplo.
En C7 vamos a escribir fecha y hora. 1 del 1 del 95, espacio 1-1. Y allí pues para Excel eso es fecha y hora. Ahora en la C8. 12.95 igual, ¿verdad? Fecha y hora. 12.12.95, 12.30. 12 del 12 del 95 espacio, 12.2.30. Cuando aparecen estos numerales, es porque el contenido de la celda es más grande que el ancho de la columna. Porque si yo me ubico en la celda de esos numerales, en la barra de fórmulas hay contenido. Este no es un error. Simplemente yo tengo que hacer la columna más ancha para visualizar el contenido completo. Vamos a ubicarnos en D1 y vamos a escribir casa. Y D2 vamos a escribir la hoja de cálculo de Excel. La hoja. Pareciera que el contenido ha abarcado más celdas, pero no es cierto. No trate de modificar esta celda. Es que allí dice cálculo, allí no dice cálculo. Porque si yo me ubico en esa celda, en la barra de fórmulas no hay nada. ¿A dónde está el contenido? Está aquí, en la celda D2. Ahí está el contenido. Entonces, si yo quiero que se vea todo, pues simplemente hago más ancha la columna. Y entonces allí, pues era mentira que en E2 había un contenido. En E2 sigue estando en blanco. El contenido está en D2. Vamos a escribir en E2, hombre. En E2, hombre. Vamos a escribir. Si yo, por ejemplo, hago esto, pareciera como si este contenido me estuviera tapando el otro. Bueno, de hecho, visualmente no se ve, ¿verdad? Pero no ha afectado en nada el contenido de la celda anterior. Simplemente hago el ajuste. En la celda D3, vamos a escribir grande. En D4, estudiaremos la hoja de cálculo Excel. También hay que identificar los punteros. El más tradicional es este de la cruz blanca gruesa, porque no es hueca, sino que es una cruz blanca gruesa. Cuando me ubico en la división de la columna D y la E, el puntero cambia su forma a una barra vertical con doble flecha horizontal, justo en la línea que divide las letras. Si presiono doble clic, el ancho de la columna se autoajusta al contenido. Y después tenemos que vamos a hacer clic en la hoja 2. Aquí porque tengo el mismo archivo de práctica, pero si yo quisiera agregar una hoja, para eso está este más aquí. Si yo quiero otra hoja, presiono este más. Entonces tengo, aquí dice hoja 1. Si hubiese estado utilizando el Excel así, como se abre, pues entonces me hubiera mostrado hoja 2. Pero en este momento el nombre no importa.
Quiero dar aquí más zoom para que usted lo pueda ver mejor. Y digamos que estoy en la hoja 2, aunque okay, yo igual le puedo cambiar el nombre, ¿verdad? Le hago doble clic aquí donde dice hoja 1 y pues yo le puedo escribir otro nombre que yo quiera. Claudia, adelante. Claudia, precisamente eso le iba a preguntar, ¿cómo se hacía? Sí, precisamente eso le iba a preguntar, ¿cómo se hacía para cambiarle el nombre a la hoja? Pero ya usted estaba explicando cuando ya levanté la mano. Entonces sí, se hace doble clic aquí en el nombre de la hoja y pues ahí ya nosotros le cambiamos el nombre que queramos ponerle, ¿verdad? Estas hojas, por ejemplo, en la que hemos estado trabajando se llama ingreso de datos, la otra hoja se llama navegación y selección, la otra se llama formatos personalizados. Entonces aquí escribimos el nombre que nosotros deseamos, presionamos enter y ya pues queda el nombre de la hoja que nosotros deseemos. Entonces en la hoja 2, José Alejandro, adelante. Solo una consulta, eso del autoajuste de la celda, ¿cómo lo hizo, licenciada? Ah, sí. Voy a regresar. Digamos que el ancho predeterminado de la columna es así, ¿verdad? Y nos está tapando parte del contenido o no queremos que se vea el contenido. Ya vimos que no afecta, ¿verdad? Aquí no es que en la E diga esto, sino que simplemente se ha pasado. Entonces, digamos que el ajuste o el autoajuste hay que estar posicionados con este puntero sobre la línea que divide las letras o las columnas. Para ver ese puntero hay que estar sobre esa división. Entonces, podemos arrastrar manualmente. Yo ahorita estoy haciendo clic arrastrado, clic sostenido y arrastrando. Pero si yo quisiera que automáticamente se ajuste al contenido, presiono doble clic, siempre con esa forma de puntero, doble clic, y tengo automáticamente el ancho de la columna de acuerdo al contenido que haya. Ah, bueno. Gracias, Liz. Ok, un gusto. Bien, entonces, para el siguiente ejercicio, vamos a escribir en la celda A1, y vamos a escribir una fórmula. Siempre que escribamos una fórmula, la vamos a escribir con el signo igual. Igual a 1200 más 12. Eso es una fórmula, es una suma. Cuando presionamos Enter, aparece el resultado de la suma. Si regresamos a la celda A1, aquí está el resultado en la celda. Pero en la barra de fórmulas está la fórmula introducida para que se pueda verificar. Vamos a escribir en A2 igual a 11 menos 10 igual 11 menos 10. Pues ahí está el resultado de la fórmula y la fórmula aplicada. Ahora en A3 igual a 13 por 2 igual a 13. Para multiplicar en Excel es el asterisco. 13 por 2 y ahí está el resultado. Para dividir en Excel es la diagonal. Igual a 24 entre 2. Y ahí está el resultado. Si queremos hacer operaciones con exponentes, con potencias, pues aparece el acento circunflejo, que es 10 elevado a la 2, igual a 10 al 94. Ese es el acento circunflejo. Alt más 94. Para que le muestre que 10 está elevado a la 2.
Y ahora vamos a utilizar, dice, vamos a utilizar que en la celda B1, dice, nos realice la suma de A1 y A2. Entonces, si yo aquí en B1 quiero la suma de estas dos celdas, entonces tengo que empezar con el igual porque es una fórmula. Hago clic en el valor y vea que Excel pone el nombre de la celda, no el valor, sino que el nombre de la celda. Más clic en la otra celda que se quiere sumar y pone el nombre de la celda. Entonces, cuando se da enter, tenemos la suma de estos dos valores. En la celda A1, para comprobar el funcionamiento, voy a escribir aquí 1000. Y ahí está que el resultado de la suma ha cambiado. Porque no está tomando valores, está tomando referencias. ¿Catherine? No me fijé cómo sacó la de A5 del 100. Dice al 94. Al más 94. Sí, pero si tiene el teclado con el teclado numérico aparte. Si no, habría que buscarlo en el teclado. ¿A dónde le sale ese sombrerito que se llama acento circunflejo, verdad? Al 94, si tuviese un teclado numérico aparte. Si no, habría que buscarlo en su teclado. Para sacarle de la potencia. Ok. Entonces, ahí pues vean cómo. Sí, con mucho gusto. Ahí vean cómo se cambió, ¿verdad? La fórmula sigue siendo la misma. Nótelo usted aquí en la barra de fórmulas. Sigue siendo la misma. Pero el resultado no. Porque Excel trabaja en base a referencias, en base a nombres de celdas. No en base a valores. Claro, usa constantes. Y eso lo pudimos ver en el ejercicio anterior. Que habíamos puesto números constantes, ¿verdad? Números fijos. Habíamos puesto 1200 más 12. Números como tal. Claro que lo va a hacer. Pero en la práctica, por eso es que es fácil Excel, ¿verdad? Porque le facilita el montón de operaciones que tenga que hacer. Vamos a ir a la celda. Vamos a utilizar referencias de otras celdas y operadores de texto. Para esto me voy a regresar a la hoja anterior para hacer esa práctica. No que no se pueda aquí, pero no lo quiero enredar más de lo necesario. Aquí voy a regresar y me voy a ubicar en E1. Y en E1 voy a escribir. Vamos a ver. Disculpe, mejor me voy a regresar porque no vaya a ser que aquí esto nos cree confusión. Mejor me regreso. Y aquí en E1 escribo la y en E2 escribo casa. Y en E3 vamos a escribir la concatenación del contenido de la celda E1 y E2. Y eso lo vamos a hacer con el operador de concatenación, que es el ampersand, que ese lo encontramos con Shift 6. Shift 6 es el ampersand, que es el operador de concatenación. Entonces, como vamos a hacer una fórmula, igual, clic en la celda E1, operador de concatenación, Shift 6. Y aquí digamos que no puedo hacer clic porque me está tapando el contenido de E2. Cuando no pueda hacer clic, con la flecha hacia arriba yo puedo subir. Y ahí ya me da el nombre de la celda. Entonces solo verifico que lo que quiero concatenar es E1 y E2. Entonces cuando presiono Enter,
pues ahí está concatenado, solo que a lo mejor no sirva de mucho así, ¿verdad? Entonces, más adelante está cómo se va a hacer la concatenación correcta. Dejémosle un espacio. Ya es hora, pero solo quiero dejarle esto para que no quede junto. El contenido de E1 concatenado, ya vimos que así no funciona porque nos deja las palabras unidas. Los textos los vamos a escribir entre comillas. Comillas, espacio, que eso es lo que quiero que concatene. El contenido de E1 concatenado con el espacio en blanco, pero ese espacio en blanco concatenado con el contenido de la celda E2. Eso es para que tengamos el espacio de las palabras. Usted siga haciendo la guía porque ya mañana ya no la voy a continuar. Mañana vamos a ir con otro tema. Muy probablemente sigamos estas dudas que vayan surgiendo en otros espacios de otras sesiones, porque hay otras sesiones que no implican mucho tiempo. Entonces ahí podemos ir complementando. De hecho, el de los métodos abreviados se lo voy a compartir al grupo igual. Quizás no lo vamos a ver en una sesión como tal, o muy probablemente sí. Realmente lo que vamos haciendo es jugando con los tiempos. O sea, si los tiempos van dando para rellenar y complementar en otro tema que estemos viendo y retomar el de los métodos abreviados de teclado, perfectamente lo podemos hacer. Por el momento vamos a llegar hasta acá y les voy a compartir ese archivo de los atajos para que usted en su vida práctica los vaya usando y los vaya reconociendo. Así que por el momento me quedo hasta acá y pues vamos a continuar mañana. Les espero a las 8:00. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.